sería el animal está ahora. Yo creo que se atragantó. Mira lo que está echando para afuera. En España se sigue muy pendiente del volcán de la isla canaria de La Palma. Al llegar al mar, la lava ha formado un delta de al menos 50 metros de altura que poco a poco va ganando terreno al mar. También una densa nube de vapor de agua y gases que, según los expertos, no son un peligro para la salud. Un vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha dicho que la cantidad de gases es pequeña y se dispersará de forma muy rápida. Sin embargo, por precaución, miles de vecinos de Tazacorte y localidades cercanas permanecen confinados en sus casas hasta que pase lo peor. Desde que entró en erupción hace 8 días, el volcán Cumbre Vieja deja unas cifras desoladoras. La lava ha afectado a más de 740 edificios, de los que 656 han quedado destruidos. La lava ha cubierto una superficie superior a 260 hectáreas y más de 23 kilómetros de carreteras. Este martes el gobierno español declaraba la isla de La Palma como zona catastrófica y aprobaba una ayuda de 10 millones y medio de euros, un anuncio muy esperado por los afectados.